La colaboradora de Sálvame relató en el programa de Telecinco que había tenido un desencuentro con la hija de Antonio David y quiso dar su versión de los hechos. Carmen Borrego estuvo este miércoles presente en el plató de Sálvame y en un momento dado del programa saltó la noticia de que ella y Rocío Flores habían tenido un encontronazo en las instalaciones de Mediaset horas antes. un momento de tensión con la hija de Antonio David y Rocío Carrasco que la pequeña de las hermanas Campos no dudó en contar con pelos y señales. María Patiño le pidió a su compañera que le acompañara hasta el lugar de los hechos junto al resto de colaboradores de Sálvame mientras explicaba lo sucedido. Yo he llegado hoy un poquito antes porque tenía que hacer cosas esta mañana, ha comentado Borrego, relatando que se había topado entonces con Rocío Flores en Mediaset. Yo he salido, la he visto, y me he dado la vuelta porque yo con ella no tengo ningún trato. Cuando me he dado la vuelta me ha dicho, buenos días, eh. Y a mí me ha parecido un poco provocación, ha dicho Borrego. La opinión de Rocío Flores sobre lo ocurrido, la colaboradora del programa de Ana Rosa y ya son las ocho, le comentó a Rafa Mora que ella no había tenido ningún tipo de encontronazo con Carmen Borrego y que todo ese asunto le estaba pillando por sorpresa. Yo luego voy a ver a Carmen. ¿Le darías una oportunidad de hacer las paces? Porque, según ella, hay muy mal rollo, le dijo el colaborador de Sálvame. Y es que este se puso en todo momento a favor de Rocío Flores, asegurando que Carmen Borrego había exagerado la situación. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, Gloria Camila llegó a su rescate y no hubo forma de que la hija de Antonio David comentara nada más. Una entrega de Sálvame que registró este miércoles un dato algo inferior al obtenido en el programa anterior, con un 12,7% de cuota de pantalla y uno.